de comunidad biker. Esta mañana estamos haciendo una ruta de ciclismo de carretera y nos hemos incorporado aquí al grupo de los triatletas. Estos muchachos ahí vemos haciendo de coche escoba. Bueno, el coche escoba ahora mismo soy yo. Y lo más gracioso es que estamos esperando en la redonda y me han parado. Han dicho, vamos. Subirse, subirse. ¿Qué más se presenta el día, amigos de Comunidad Biker? Esto hoy se me antoja a mí roinera. Este hombre es que no se sabe las leyes de circulación, que cuando entra el grupo. O sea que nosotros como vamos descolgados. Vamos a poner una ruina de alguien, hostia. Pepe, qué grande y fuerte. Bueno, pues ya parece que nos hemos incorporado al grupo. Aquí o te incorporas o te mueres. No pasa nada. Bueno, en la loma nos vemos. A ver si vamos de partido. Nada. Aquí estamos. Yo no voy a hablar mucho. ¿Pierdes el día? Bueno, amigos de Comunidad Biker, aquí ven el nutrido grupo de ciclistas. Y hasta aquí nos dio la mata. Bueno, amigos de Comunidad Biker, dígamelo, Natalia. Hola. Pues aquí vamos disfrutando de una hermosa mañana. Lo veo tranquilo, ¿eh? Sácala, Natalia. Yo sí. Tú que estás fuerte como un rayo. Aquí es como también es un propio chico de esta. Se la pica. Yo es que ya no quiero. Pero vamos. Venga, vamos, esperando a encontrar. Llegando a Librilla, así que hasta aquí nos va la mata, amigos de Comunidad Biker. Aquí estamos continuando nuestra ruta de ciclismo de carretera. Hemos pasado a Lama y estamos subiendo en dirección al Verga. Unos hermosos paisajes que nos brinda la Farda de Sierra Puña, por la cual nos encontramos. Y delante llevamos a nuestro comunitario Conchito. Y que conozca su nombre, llevamos a Ángel, justo delante de Conchito, y Samuel, el muchacho de blanco. Por delante. Mientras llamamos a Juan Caride y a Natalia. No sé si alguien más. Hola. Amigos de Comunidad Biker. Hola, Trini. Seguimos con nuestra marcheta. Aquí vamos
hemos hecho un reagrupamiento aquí en Hebas. Tú eres Hebas, ¿no? Y entonces continuamos otra vez el grupo. Vamos en dirección a Pliego. Un bonito lugar. ¿Cómo te vas? Venga. Tenemos otro compañero que se me ha retirado. Otro tanto de los pros, la pensión ha ido en Alamo. Pero bueno, aquí seguimos nosotras, tranquilamente. Dirección a Pliego. Un bonito lugar. Aunque la carretera no, esta no es tan bonita, tiene muchos baches. A mí los baches me gusta que sean con piedra, no con carretera. Porque cuando son con piedra llevo una bicicleta que aunque no es buena suspensión, pero llevo alguna. Más tranquilo, pero esto lo pinto. Y no, aquí que voy yo, que llevo el antebrazo de la derecha, seguramente se me va a caer. Se me pero la mano de arriba. A mí la mano derecha. Igual, igual a mí. Yo es que tengo una mano que no sé qué me pasa. Sí, bueno, no, yo voy. Sí. Y nada, amigos de Comunidad Bike. Aquí va. Aquí te vamos a Pepe. Y vamos a Natalia, Juan, Ángel, Samuel. Ya me está grabando en el mejor momento, ¿eh? Relajado. Ahí lo llevamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Y seguimos la marcheta. Amigos de Comunidad Biker, seguimos en nuestra ruta de carretera. Hemos parado en Yechar a tomar un refrigerio. Y ahora estamos cogiendo la carretera de Yechar hacia arriba, raudos y veloces, cual ardilla encima de un árbol. Y nada, pues por aquí vamos, tranquilamente por esta carretera bonita que aparté yo hace años. Antaño. Cuando yo era joven y apuesto. Y con pelo en el pecho. Ahora ya no tengo pelo en el pecho. Y nada, pues amigos, vean, aquí tenemos la Sierra de Ricote, ahí con su antena, la muela. Y nada, pues vamos a cortar la retransmisión, que luego todas estas cosas hay que unirlas. Entonces, pues hasta aquí nos dio la mata, luego grabaremos algo más.